Miércoles 10 de octubre del año 2012. ¿Cómo están, estimados televidentes de La Mula TV? Hoy día vamos a tener un programa variado. Vamos a estar con Carlos Fernández Loaiza, conductor de Meridiano, uno de los programas más largos de la radiodifusión en nuestro país. Vamos a conversar también sobre la legalización de la marihuana en el país con los de amigos del colectivo Legaliza Perú y sobre fútbol con Jack Hurtado. Solo dos comentarios antes de iniciar estas conversaciones el día de hoy, de hechos importantes que han sucedido en Latinoamérica y en Europa, que vienen sucediendo en Latinoamérica y en Europa. Las elecciones del día domingo 7 de octubre en Venezuela. Definitivamente, estas elecciones, a pesar de que se den en un país, reflejan, y los latinoamericanos las sentimos muy de cerca, porque en Venezuela se expresan quizá las contradicciones y las posibilidades que nuestros países atraviesan. Los países latinoamericanos tienen una serie de asuntos similares y le ha tocado a Venezuela, por una serie de circunstancias, establecer la posibilidad de un proceso que tiene distintas aristas, que algunos califican de dictadura. Yo creo que no es una dictadura lo que hay en Venezuela, creo que hay un proceso autoritario de izquierda, pero no puede ser calificado como una dictadura, porque los dictadores no reconocen los resultados de las elecciones. Y Chávez ha pasado por alrededor de 12 procesos electorales y ha reconocido una derrota hace unos 2 o 3 años, cuando quiso aprobar por un referéndum reformas en la Constitución. Capriles, el candidato opositor, ha demostrado que es una persona que tiene las cosas bien claras, porque él fácilmente ha podido salir ese día en la noche a decir: no reconocemos el triunfo, acá ha habido un fraude, esto es una cosa electrónica, es muy fácil hacerlo, pero no. Se ha impuesto la cordura y la calma y reconoció el triunfo de Chávez. Chávez también ha tenido gestos que no son los acostumbrados a su temperamento. Felicitó a la oposición, una cosa impensada en otros momentos. Hablaron por teléfono Capriles y Chávez por un buen rato, y lo que más o menos va quedando claro es que hay un tiempo político distinto en Venezuela. La oposición y el gobierno tienen que entender y aprender de sus errores, porque no van a poder seguir viviendo en una interminable confrontación. Datos que no se saben en nuestra prensa: 500.000 llamadas diarias, todas las noches, desde distintas partes del mundo a los hogares venezolanos a favor de Capriles. Acá se habla mucho del control de los medios estatales sobre los cuales Chávez ejerce influencia. Cierto, pero también están los medios privados. Los medios privados de televisión y otros tienen libertad para apoyar no a Chávez, sino al candidato de la oposición. De hecho, es criticable el asunto cuando es un medio de comunicación estatal, pero no solamente es eso, hay una influencia grande de medios en Venezuela. Y lo otro, solo para hacer un parangón, ¿no? Nadie dijo nada, por lo menos que yo recuerde aquí en nuestro país, de lo que sucedió en México, en las elecciones que terminaron validando a Peña Nieto. Ahí se evidenció 3 millones de votos comprados a $50 si tú demostrabas con la foto de tu celular que habías votado por Peña Nieto. En la esquina te esperaba un tipo y te daba $50 en una tarjeta de débito, y eso se documentó, y Peña Nieto ganó por 1.5 millones de votos y nadie dijo nada. Entonces, lo que yo quiero decir es que pongamos el mismo rasero a todos los procesos electorales de nuestros diversos países y midámoslo igual, a ver cómo quedamos los peruanos con nuestros procesos electorales, que en los cuales la cancha es así. Lo hemos visto la última vez con Keiko y con Ollanta, y con Alan García y con Ollanta. Pero bueno, hay contradicciones evidentes. El gobierno de Chávez no es el mejor, ni mucho menos. Hay rasgos autoritarios, hay corrupción, etc. Pero el resultado electoral de este día es respetable y lo legitima por 6 años más. Y Capriles, desde mi punto de vista, es quien lo va a suceder. En determinado momento, él tiene las cualidades, la humildad y la inteligencia para sacar adelante el post-chavismo. El segundo comentario breve es en relación a Cataluña. En España, Cataluña está solicitando
una consulta, un referéndum para que su pueblo decida si quiere continuar siendo parte del Reino de España o optar por la independencia. ¿Qué libertad más grande pueden tener los pueblos sino decidir sobre su destino? ¿Por qué no aprende Rajoy, que sale a decir que esto es un disparate monumental, de lo que hicieron los canadienses cuando Quebec pasó por esa misma situación y hubo un referéndum y ganó la posición que mantuvo a Quebec dentro de la Unión de Canadá? Yo no puedo entender cómo hay liberales en nuestro país que se niegan a un acto de libertad tan grande. En la mañana escuchaba a Guido Lombardi asombrado refrendar las palabras de Rajoy diciendo que esto es una monumental, un disparate monumental. No. Las naciones tienen el derecho a votar por su destino, sean los catalanes o cualquier otro. ¿Qué ha dicho el ministro de Educación de España el día de hoy? Ha dicho que hay la necesidad de españolizar a los niños catalanes. Cambiemos de contexto. Imaginemos que Evo Morales diga, hay la necesidad de aymarizar a los niños de Santa Cruz. ¿No sería un escándalo de proporciones mundiales y salieran a decir qué está pasando? Bueno, lo que hago es un llamado a equilibrar los puntos de vista y los raseros en los cuales nos medimos desde los medios de comunicación. Desde Radicales Libres, yo personalmente, claro que apoyo la consulta de Cataluña y apoyaría la consulta de cualquier región del mundo que tuviera la posibilidad de votar, no de independizarse automáticamente, sino de votar para ver si es que se independiza o no del Reino de España o de cualquier otro país. Vamos a hacer la primera pausa del día de hoy y regresamos con Carlos Fernández Loaiza para hablar sobre medios y sobre fotografía. Volvemos. Gusta y por eso leo poder.
a todos los salseros del Perú y del mundo, vean en La Mula, oye lo que te conviene con mi compadre Eduardo, que sé con él, La Mula con Eduardo, oye lo que te conviene, no lo vean. Bien, estimados televidentes de La Mula TV, seguimos en Radicales Libres. Como les comentábamos, vamos a conversar con Carlos Fernández Loaiza. Carlos es periodista, tiene uno de los programas de mayor tiempo de permanencia en los medios de comunicación de nuestro país, Meridiano, en Radio Filarmonía. Así es, Carlos, ¿no? ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal, sí, Carlos? Gracias. ¿Cuánto tiempo ya están ahí? En agosto hemos cumplido 24 años. 24 años. Es un programa que se emite de todos los días a las 12 del mediodía, ¿no? Lunes, martes, jueves y viernes. Lunes, martes, jueves y viernes. Y es un programa básicamente cultural. Es un informativo cultural. El formato es informativo cultural, aunque sea la, digamos, entendemos la cultura en el sentido más amplio de la palabra, ¿no? ¿Y qué significa, cómo te sientes tú luego de 27 años haciendo periodismo en nuestro país? En un mismo programa, en una misma... Bueno, yo comencé con el periodismo como por casualidad, ¿no? En realidad yo estudiaba economía, como te conté, estudiaba economía en la universidad y fui atrapado por el periodismo, descubrí... ¿Dónde estudiabas? Ricardo Palma. ¿No ejerciste la economía? Nunca, ni un solo día. Pero digamos que descubrí por casualidad mi vocación, que eso era lo que me gustaba y nunca más lo dejé, ¿no? Pero mucho se podría pensar, bueno, periodismo económico quizás de alguna manera, pero... Sí, bueno, la historia de cómo entré al periodismo cultural también es, es incidental, pero... Lo gracioso es que, digamos, yo soy de esta generación de periodistas que se formaron a sí mismos y aprendieron en la cancha, ¿no? O sea, también fui productor de televisión y aprendí en Canal Cable Mágico. Primero en Canal 7 con Guillermo Yacosa, en Formalísimo, y después en Cable Mágico Cultural. Claro, claro, Cable Mágico Cultural. Yo me acuerdo que nos conocimos en Cable Mágico Cultural, te había recibido el año 2001. Por ahí, sí, más o menos. Creo que tú eras productor del programa de Francesca de Negri o claro, de claro. Blanco yo, sobre Negro. Yo, blanco y Negro, blanco. Pero yo fui productor de muchos programas ahí. Hacía muchas cosas porque éramos un pequeño grupo de productores, así que hacíamos muchos programas, muchas cosas. Claro, comenzó ahí chiquito y ahora pues es una cosa enorme. Ahora el Plus TV. El Plus TV, pero había programas, yo me acuerdo que estaba ahí de Negri. Estaba Marco Aurelio Negri, estaba Unger. Tomás Unger, estaba Chema Salcedo, comenzó ahí. Chema Salcedo. Rafa León, bueno, que sigue hasta ahora. Francesca de Negri. Francesca de Negri, en fin, habían... Y lo de Marco Aurelio era impresionante porque tenía una hora sin pausa, ¿no? Entonces el tipo ahí era una cosa impresionante, ¿no? Esos programas deben estar ahí en los archivos. Bueno, Carlos, y entonces, y Meridiano se mantiene, ¿sí? Ahí a las 12 del día, como siempre, en estos 27. Felizmente, sí, y porque... También hay una actividad cultural cada vez más intensa, ¿no? Entonces, ¿eso tú crees como de 27 años, todos los días observando esto, cómo ves la evolución de la actividad cultural? Mira, el primer día que salió el programa fue un primero de agosto de 1988 en apagón, porque estábamos en plena época del terrorismo, los apagones eran a cada rato, acababa de pasar Fiestas Patrias, así que... ¿Y cómo así se mandaron para hacer un programa cuando Lima se caía a pedazos? Pues era lo que me gustaba y era lo que me propusieron en la radio y adelante con eso, ¿no? Había, por supuesto, una actividad cultural relativamente corta, sin embargo, daba para hacer un programa diario sobre temas culturales, informar, y ahora el programa queda corto, ¿no? Cada vez queda más corto, porque no hay espacio, no hay forma. Tantas cosas que hay, ¿no? Hay montones de cosas. Y justo conversábamos hace poco a través de chat, Carlos, porque todo este asunto de la chica que ha terminado muerta, luego su participación en el programa, llama a la gente que está metida en medios, yo creo, en radio, televisión, internet, lo que fuere, a pensar un poquito, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué se puede hacer para... yo no digo que ese tipo de televisión no exista, no existe, pero ¿cómo equilibramos un poco el asunto para no tener pues cada cosa que sale en la televisión? Mira, yo creo que está pasando un fenómeno muy interesante en general en los medios. Comenzaré por el inicio de tu pregunta. Es que nos conversamos nosotros por el chat del Facebook, ¿no es cierto? Somos contacto del Facebook. Yo creo que el Facebook es un medio que alguna gente como yo, por ejemplo, lo utiliza como un medio de expresión. Ah, claro. Yo lo utilizo como herramienta de comunicación y política, ¿no? Para mí. Entonces, tú puedes expresarte libremente y puedes decir lo que piensas y todo el mundo te puede decir lo que piensa también, claro, en tu muro, etcétera. Y si no te gusta, lo anulas y chat. Sí, y para eso lo uso yo.
Por mi práctica, porque también enseño a chicos en el IBP hace comunicaciones, he aprendido de que, por ejemplo, ahora los chicos cada vez ven menos televisión, cada vez escuchan menos radio, porque están en el internet, porque están en la computadora. Entonces, yo creo que la televisión, de alguna manera, por un lado, está ahuyentando a la gente joven, porque estas noticias de muertes, de crímenes, etcétera, de verdad que no atraen, más que a un sector de la población que está básicamente desinformado. Y que no tiene opción, porque de repente no tiene internet, no tiene cable, entonces tiene que ver la cosa. Y que entra un poco en esta dinámica del melodrama, en que ahora las noticias las presentan de forma melodramática, además. Sí, no es solamente la noticia de muerto, etcétera, sino es tiene que llorar, toda tiene la que historia ahí, detrás, exacto, ¿no? La recreación del crimen, etcétera. Entonces se crea una especie, porque es un poco la tendencia que hay ahora, no solo aquí, sino en todo el mundo. Y eso, por un lado, pues se embrutece, y es una cosa criticable. Entonces yo utilizo, por ejemplo, el Facebook o los medios que tengo a mi alcance para protestar como ciudadano, ¿cierto? Uh-huh. Que es lo que creo que corresponde hacer. O sea, no, por mí que no existan esos programas, no apoyaría un Estado que los corta, claro. Ni apoyaría a nadie que los corta. Yo creo que hay una necesidad de que los medios mismos, de que los broadcasters, de que los auspiciadores sean conscientes de que eso no es bueno para el país. Pero no es que bueno ellos no les va a interesar, porque ellos les traen el rating de voto y dicen, miren, en el momento que la chica dijo que se prostituía, ¡pum!, subió. Nunca lo van a hacer. Es que hay otro tema más ahí. Es que yo creo que hay un tema que ahí la gente no se da cuenta, los broadcasters y los auspiciadores no se dan cuenta. Y es que tú puedes tener un millón de televidentes, pero de ese millón de televidentes, ¿cuántos son los que tienen realmente capacidad de comprar? Uh-huh. Es una cantidad mucho menor. Ya hay una serie de estudios estadísticos que demuestran que la tercera parte de la población que ve televisión de señal abierta, la tercera parte, tiene realmente capacidad de comprar. Dos terceras partes de gente que consume de subsistencia. O sea, no va a comprar a Wong o a una cadena de supermercados, compra en el mercado, compra arroz suelto, compra fideos sueltos, etcétera, ¿cierto? Esas son dos terceras partes. Entonces, lo que tú estás diciendo es que la influencia de la televisión para el producto no es tanto como se piensa. No es tanto como se piensa. Ese es todo un tema, además que del cual podríamos dar largo. Claro. Pero también es verdad de que esta forma truculenta de presentar la noticia, esta forma de desinformar, porque al final eso es lo que está pasando, en los medios de señal abierta especialmente, están generando primero, por un lado, un embrutecimiento y una especie de dependencia de la gente, de que cada vez buscan más morbo. Claro, y por otro lado, a otro sector lo están simplemente ahuyentando, ¿no es cierto? Entonces hay mucha gente a la que simplemente no le interesa ver televisión porque ya saben lo que no quiere deprimirse, porque le parece pues tontísimo lo que está haciendo. Quizá Canal 7 sea una isla, ¿no? Con sus limitaciones, pero hace algunas cosas interesantes. Así es. Bueno, hay algunos canales, el canal de RPP, el canal N. Bueno, pero eso está en el cable, digamos. Pues en cable. En los de señal abierta, ¿no? El 7. El 7, ¿no? Y mira, nosotros estamos ahora en una plataforma también que es esta que está comenzando a crecer, que es la televisión por internet. Que es una alternativa muy interesante para la gente que quiere estar informada, ¿no? Porque si tú quieres de verdad estar informado, no vas a ver esos programas, porque ahí no hay noticias, ¿no es cierto? Eso no es noticia, digamos, que el tipo que mató a la esposa, la vedette que fue golpeada por el tipo, no son noticias en realidad. Estás gastando tu tiempo viendo eso cuando podrías estar de verdad informándote, ¿no es cierto? Entonces, claro, buscas medios alternativos que son... Uh-huh. Justo lo que ves en internet o lo que buscas por otros medios que son efectivamente alternativas para estar informado. Realmente, no es una tarea enorme la que tenemos los que estamos metidos en los medios de comunicación. Y de hecho, claro, dentro de unos pocos años va la señal digital también, ¿no es cierto? Y las frecuencias van a ser muy grandes, ¿no? Infinitas, digamos, ¿no? Y ahí hay toda una discusión cómo repartimos eso, ¿no es cierto? O sea, ya bueno, los privados, un tercio. Lo público un tercio, lo comunitario un tercio, así es en Uruguay, en Argentina, ¿no? Ahí se va a armar todo un debate, porque ya hay grupos que tienen ahorita señal abierta que lo están adquiriendo. Correcto, pero felizmente como se va a ampliar el espectro, va a haber mucho más espacio, ¿no es cierto? Así es. Yo creo que además, en general, internet es un espacio que va a ir mejorando y se va a ir integrando y va a crear, repito este ejemplo, los chicos ahora, dime, ¿qué chico de 15, 20 años escucha radio o conoce música nueva en radio? Lo escucha porque bueno, están en el micro, están en el clásico. Ya no hay música nueva en radio, entonces es la es música nueva la escuchas en internet. Exacto, ¿no? Te la bajas de internet legal o ilegalmente, pero ese es un poco el funcionamiento de las cosas ahora. Y los chicos están siendo cada vez más ahuyentados de la televisión y la prefieren ver en YouTube. Si hay un programa que quieren ver, se lo bajan de YouTube, lo ven en YouTube.
Y si no, vemos un medio alternativo como la mula, donde encuentran información que no la van a encontrar en señal abierta, ¿no es cierto? Sí, eso está creciendo. Lamentablemente todavía creo que el último estudio ha sido 30% de hogares peruanos tiene internet, ¿no? Entonces todavía es un tercio, pero bueno, yo también creo que la dinámica es irrefrenable, ¿no? O sea, en 10 años quizás tengamos pues el doble, ¿no? Seguramente. Porque esta señal, por ejemplo, en vivo también, antes que se iba a pensar en televisión, internet en vivo era una cosa lentísima, ahora ya es lo Además, más fácil. con la llegada de los Smart TV Claro, ya que la te gente permiten antes, navegar por internet, eso es una opción que va a hacer explosionar bastante, con bastante mayor rapidez todavía todo este fenómeno, ¿no? Bueno, excelente, Carlos. Ya saben, Meridiano todos los días, o los días que se ha señalado, en 100, ¿qué frecuencia es? 102.7. 102.7. Y también por internet, ¿no? Radio Solar, Radio Filarmonía, ¿no? Sí, www.filarmonía.org. Bacán. La primera vez que yo estuve en radio fue ahí en tu programa, hace tanto tiempo. Carlos, pero también quería conversar contigo, y bueno, con Carlos a seguir desarrollando estas cosas cuando tengamos tiempo, podemos armar acá una mesa con otras personas, etcétera, sobre medios. Pero también hay algo interesante que tiene que ver con el arte, la cultura. Tú estás haciendo fotografía y has tenido hace muy poco una exposición que el nombre se me ha ido de la... Exploraciones. Exploraciones, ¿no? Y ahí tenemos las imágenes que nos va a ir comentando Carlos. Ponte las imágenes. Ahí está. Eso es déjalas. ¿Eso dónde es? Eso es en Central Park, en Nueva York, en marzo del 2010. Era el final del invierno. Curiosamente, el Central Park es un sitio que está siempre lleno de gente. Esta vez yo lo encontré vacío. Yeah. Eso ya no es Central Park, esto es de Wisconsin. Ponte la de Central Park un ratito. Ahí está. Y ahí estaba un loquito tomándose un café en plena lluvia, porque el paraguas lo tenía porque estaba lloviendo. Y unos pájaros ahí. Y unos pájaros ahí que estaban compartiendo, me imagino, una galleta, algo que estaba comiendo ahí. Ahora, ¿qué? La fotografía ahora es digital, ¿no? Antes era en papel y todo ello. A mí también me atrae bastante la fotografía, nunca le he dedicado mucho tiempo, pero ¿qué te llena? ¿Qué encuentras tú en la fotografía? Es la mirada, ¿no es cierto? Hay veces que tú ves algo por casualidad, ¿no es cierto? Digamos, estás caminando por la calle y encuentras algo que es una imagen que te gustaría congelar, ¿no es cierto? Y ese es un poco el oficio del fotógrafo. Independientemente de la máquina que tenga, la cámara que tenga, la idea es que tú tengas la capacidad, el ojo, para encontrar ese encuadre que a ti, o esa imagen que a ti te produce una emoción, ¿no? A ver, más imágenes, ahí tenemos más imágenes. Por ejemplo, esta es una imagen rarísima de la Quinta Avenida. Lo que se ve al fondo es el Empire State. Es el que está de King Kong colgado, ¿no? Exactamente. Pero es como decirte la Avenida Bancay sin carros, ¿no? Bueno, en este momento era un domingo, perdón, era un lunes, 2 de la tarde, y la Quinta Avenida estaba sin carros. Lunes, ¿no? Y una rajadura en la pista también. Bueno, ¿no? Sí, eso parece, por la lluvia, ¿no? Porque como te digo, acaba de terminar el invierno. Yeah. Pero fue rarísimo, y entonces, por supuesto, tenía la cámara en la mano, así que tomé la foto, ¿no? Y es raro encontrar... Están en sepia, ¿no? Todas han sido trabajadas en sepia. Porque además, trabajé sobre la siguiente idea, ¿no? Esto es Chicago, es uno de los ríos que sale del lago Michigan y que atraviesa la ciudad, está perfectamente canalizado y es muy bonito, ¿no? Pero esto es el Soho, que es un barrio bohemio y de muchos artistas. Allá en Chicago. En Nueva York. En Nueva York. Esto es un lago congelado que está en Wisconsin, se llama Geneva. Y ¿has paseado por todo Estados Unidos? He estado en cuatro estados, yeah, ¿no? Paseándome. Este es el famoso puente de Brooklyn, un río sobre el río Hudson. Es una construcción de 1820 y tanto, me parece. Es un puente de piedra precioso y que, bueno, ha sido muy fotografiado. Esa es más bien panorámica del puente de Brooklyn, ¿no? Ahora, uno capta en la fotografía, claro, una mirada, pero ahora, o sea, yo no puedo, no tengo las palabras para explicar el fenómeno de la fotografía, pero es un arte distinto a los... Es instantáneo, ¿no? O sea, los otros artes requieren procesarse, la literatura, la música, etcétera. Aquí es algo que tú tomas de la realidad. Hay dos cosas, hay dos formas. Bueno, en la exposición justo habían dos series de fotos, ¿no? Una de estas eran de ciudades, todas de Estados Unidos, y que la idea era eso, captar ángulos, momentos, ¿no es cierto?
Y la otra era una serie de desnudos donde ya no captas momentos. Sino ya lo preparas. Tú lo preparas, ¿no? Ahí están los desnudos. A ver. Esta, por ejemplo. Eso tú lo has preparado. Sí, una de las primeras fotos que hice. Yo estaba en una especie de segundo piso en un balcón y le pedí a la modelo que se pusiera en cierta postura, pero antes de captar, de hacer la postura que yo le pedía, se puso así. Ahí salió. Ya. Salió por casualidad esta imagen. Ese es otro. Este es otro ambiente. Es la casa Juan Parra del Riego. Ahí en Barranco, ¿no? Ahí en Barranco, sí, lo que es mochilero, ¿no? Yeah. Y igual, la misma casa, este es otro modelo, que está en la parte externa de la casa, pero en el patio, digamos, interno de la casa. Uh-huh. ¿Es la misma, chica? La misma. No, son otras, son distintos modelos, ¿no? Yeah. En la serie, en la exposición habían tres modelos distintos. Esta sí es la misma chica. Ya, pero esto ya es otro asunto, ¿no es cierto? Porque claro, lo otro, captar una instantánea de un paisaje, ya, ahí la agarras, ¿no? Pero acá ya hay... El desnudo tiene esa dificultad, ¿no? Que tú tienes que ir con ideas claras de qué cosa es lo que quieres conseguir, digo. Es cierto que también es verdad, la modelo va a proponer cosas. Claro. El lugar, la luz, en fin, la atmósfera, te van a sugerir ideas que tú debes tener suficiente sensibilidad para captarlas. Pero también es verdad que al menos, yo repito, yo no he estudiado fotografía tampoco. Uh-huh. Me he hecho de manera autodidacta, pero... Digamos que la experiencia te demuestra que lo ideal es que tú vayas con algunas ideas, ¿no? Claro. Perdón. Y después las vayas completando. ¿Qué más piensas? ¿Piensas seguir este...? Disculpa. No, dale. ¿Piensas seguir con la fotografía? ¿Qué más vas a explorar? Claro que sí. Tengo una exposición para febrero. ¿Otra? Sí, me han invitado a un local en Barranco. Ya. ¿Sobre las mismas temáticas? No. Yo... un viaje que hice el año pasado a Cusco, hice unas imágenes de puertas. Puertas. Una colección de puertas del Cusco. Yeah. Que es posible que estés poniendo ahí. Y otras imágenes más. Por ejemplo, yo vivo ahora cerca del malecón de Miraflores y ahí hay imágenes que están muy bonitas. Claro. Es un poco la idea de salir y, repito, tener el ojo y las ganas de captar. ¿No? Es infinito como la realidad, pues, porque uno sale a los emolienteros, los de periodiqueros, ahí, todos puedes encontrarlo, los de la combi, o sea, cada cosa puede ser merecedora de hacer toda una serie de fotografías. Bueno, Carlos, entonces queda pendiente seguir conversando sobre medios, ¿no? Tu experiencia y también sobre la fotografía. ¿Qué nos dejarías, Carlos, como reflexión en relación a una persona que está metida en medios, que hace cultura, no solamente periodística, sino que también como que se ha vuelto ya parte de ello a través de este arte que es la fotografía? ¿Qué te dice tu experiencia de tantos años? Mira, yo quiero mencionar algo que me impresionó muchísimo, que lo acabo de publicar en Facebook, lo publiqué en realidad anoche. Y es un dato sobre la educación en Finlandia. Oye, sí vi eso de la educación en Finlandia. O sea, pero uno de los datos que más me impresionó a mí es que 80% de las familias en Finlandia salen el fin de semana a una biblioteca. Yo le preguntaría a los televidentes, ¿cuántas familias en el Perú alguna vez van a una biblioteca? A una biblioteca. Primero que no hay biblioteca. Pero mira la idea, o sea, tú puedes romper la idea de que la biblioteca es un lugar aburrido y es un lugar efectivamente de diversión, ¿no es cierto? Y para eso que está, ¿no? Y ¿cómo además, cambiaría el Perú si la gente hiciera eso? Claro, y además el prestigio que tiene ser maestro, ¿no? De educación primaria, acá, pero ese es el problema, ¿no es cierto? Acá, yo no niego que hay política ahí en el sur y todo lo demás, etcétera, pero si el gobernante, el establishment, les dice a estos, ustedes son unos zánganos, no sirven para nada y así quieren ganar plata, ¿cómo vas a motivarlos? Sí, pues. O sea, que los vas a matar a todos y vas a traer... No, o sea, realmente hay asuntos en los que no tenemos una perspectiva. Hay todo un tema aquí en el que hay que trabajar muy fuertemente si queremos realmente que el Perú desarrolle, ¿no? Porque que haya más ingresos no garantiza el desarrollo del país. No, por supuesto. Ya, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es hacer una verdadera revolución en la educación para que eso genere una verdadera revolución en la productividad del país. Exacto. Solamente así podemos desarrollar. Y eso va a tomar... bastante tiempo. Bibliotecas, no es como en el fútbol, ¿no? En el Perú queremos, pero no hay canchas de fútbol. Dígame alguien, ¿dónde hay una cancha de fútbol donde uno puede, un chico puede ir a jugar los domingos? No hay, pues, cancha. Hay cancha de fulbito y son otras cosas. Bueno, Carlos Fernández Loaiza, periodista cultural y también fotógrafo, agudo crítico y animador también en las redes sociales. Carlos, muchísimas gracias por tu Muchas visita gracias, y esperamos gracias. Encontrarnos nuevamente. Encantado, gracias. Bien, amigos. Regresamos para hablar de la legalización de la marihuana en nuestro país.
gusta la revista Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace inversión económica y de la buena. Vamos a presentarles un nuevo programa en el que estamos trabajando arduamente el equipo de Proética y el equipo de La Mula. Queremos tomarle el pulso a la corrupción en el Perú, pero no solo a la corrupción, también a la ineficiencia del Estado y a la criollada de los ciudadanos. Queremos que sean reportajes y notas que vengan de todas las regiones del Perú sobre casos de corrupción o de ineficiencia de autoridades o de criolladas de ciudadanos. Para cualquier información, comuníquese con poderciudadano@lamula.pe. Todos van a caer en el lente de Poder Ciudadano. A mí me gusta leer Poder porque te reta y te incomoda con inteligencia y con estilo. Leo la revista Poder desde su primer número hace ya justamente 3 años. Porque es una revista indispensable en la formación de todos quienes queremos entender lo que pasa en el Perú. Es creativa, es inteligente y tiene rigor. Y eso para mí es el periodismo que me gusta y por eso leo Poder. Bien, estimados televidentes de La Mula TV, continuamos en Radicales Libres y ahora vamos a conversar sobre un tema que se ha considerado un tabú en nuestro país y es no debe ser así. Se trata de la normalización del consumo del cannabis, de la marihuana. Y para ello estamos con Diego Jordán y Luis Gabancho del colectivo Legaliza Perú. Luis, Diego, bienvenidos. ¿Cómo están? Gracias. Cuéntenos un poco, ¿qué es Legaliza Perú? Bueno, Legaliza Perú es una organización que primero, antes que todo, es promueve la información, la conciencia. Obviamente para cualquier movimiento social se requiere un público informado. Uh-huh. Y en Perú, relacionado a la cannabis, a la marihuana, no hay un nivel de conciencia, de información requerido para un cambio, para un... Ya que obviamente es un... ¿Y qué información es lo básico que debería saber la gente acerca de la marihuana? Bueno, porque la idea que tiene la gente es una droga, y el que fuma marihuana es prácticamente un delincuente. Claro. Bueno, ese enfoque viene del enfoque prohibicionista, ya que la planta es ilegal, siempre se va a vincular con lo malo, ¿no? Con lo criminal, lo ilícito, pero esta planta tiene miles de años de uso, en diferentes aspectos, sea medicinal, para comida, cuando se necesitaba comida que no había. Ya, que la gente comía... Se puede hacer desde masas, desde harina de cáñamo. Ya. También incluso se puede hacer un tipo de papel, ¿no? Las semillas son altamente nutritivas. ¿Ah, sí? Papel. Sí, claro, las semillas. ¿Cómo se podría utilizar las semillas en alimentación, por ejemplo? En la alimentación, bueno, hay la harina directamente, las semillas molidas producen harina y esto no tiene ningún contenido de THC, ¿no? Ah, ya, o sea, no es psicoactivo, pero es un gran alimento, ¿no? Uh-huh. Rico en omega 3, omega 6. Ah, omega 3 tiene. Sí, tiene un gran perfil de aminoácidos. Sí. Porque también. Otra de las cosas que yo he informado un poco es que también produce fibra como para ropa, también los tallos de la marihuana, ¿no? Antiguamente. Y se usa en China. Tiempo. En China, yo he visto el año pasado. Sí, lo usa en China también. ¿No? Entonces, también hay un tema comercial, hay gente que no quiere perder de repente el monopolio del algodón, no lo sé, por la fibra de la cannabis. En Europa tengo entendido que nunca se dejó de producir cáñamo para uso
para el uso de sus fibras. Yeah. Sin embargo, sí estuvo en los años 80, me parece que es históricamente donde menos estuvo, donde más estuvo reducido su uso, uh-huh. ¿no? Unas pocas decenas de miles de hectáreas, ¿no? Yeah. Pero ahora, hoy en día se está revalorando y retomando. Porque en la construcción, ¿no? Y también en los automóviles lo están usando mucho. ¿Y qué lo usan en la construcción de los automóviles? En la construcción para hacer ladrillos, ¿no? ¿Qué y cosa? Bueno, para eso usan la biomasa, ¿no? La biomasa viene a ser lo que está dentro del tallo. Yeah. O sea, el tallo puedes utilizar la fibra, que es un 30% me parece, y la biomasa vendría a ser el 70% restante. ¿Qué viene a ser después de ser procesado? Es el procesado. Contenido que está dentro del tallo, que yeah. claro, después de que lo procesan uh-huh. y hacen las fibras, queda ahí. O sea, la planta de la marihuana, aparte del uso distractivo, medicinal que puede tener su consumo si se fuma, tiene otra serie de posibilidades que nosotros no sabemos. Claro, en Uruguay ya hace un par de años se había implementado un cultivo piloto para el uso industrial de cáñamo. Ya. Ahora que Uruguay ya está haciendo el avance a la legalización. ¿Lograron aprobar esto en Uruguay o está en debate? Esto está aprobado, ¿no? El presidente ha dicho que si hay una mayoría, él va a firmar. ¿Y qué significa lo de Uruguay? ¿Es? O sea, ya. En Uruguay el gobierno está proponiendo regularizar el cannabis y el ser el suministrador. Pero hay varios proyectos, el asunto es que hay varios proyectos en el Congreso, me parece que son cuatro. Yeah. Hemos tenido acceso, el que está más, digamos, alineado a lo que nosotros hacemos es el que habla de los clubes sociales y el autocultivo, ¿no? O sea, que el gobierno no sea el único suministrador yeah. de cannabis, sino los ciudadanos puedan asociarse libremente, y hacer su cultivo, prever su consumo y hacer su cultivo, sí. Porque ahorita, ¿cómo es en el Perú? Si yo tengo mi jardín en mi casa y planto ahí 10 plantas, me cae la policía y puedo ir a la cárcel. Claro, yeah. definitivamente. Así tengo una maceta. El artículo 296 está penado, sí. Yeah. Así tengas una maceta, entonces es el vacío de siempre, ¿no? Y lo hipócrita de la ley, o lo torpe de la ley, mm-hmm. si se quiere decir, ¿no? De que mm-hmm. permite el uso, pero no permite el suministro. Ahora, porque... el uso sí está permitido. O sea, ¿qué quiere decir eso exactamente? Que está despenalizado, ¿no? 8 gramos de cannabis puede tener uno consigo para su consumo personal y hasta 2 de su... ¿Dónde dice 8 gramos? Eso dice en el artículo 299 del Código Penal. Ahí, o sea, si un policía encuentra en la calle a una persona con 1 gramo, 2 gramos, no tendría por qué hacerle nada. Claro, no tendría por qué procesarlo penalmente, ¿no? Si alguien está fumando en la calle, obviamente le corresponde una sanción administrativa, como vendría a ser una multa, claro, una ordenanza municipal, claro. Ahora, este tema de las ordenanzas es otro problema porque no están homologadas las ordenanzas municipales, ¿no? Entonces hay municipios donde puede ser un UIT, en otros puede ser menos, ¿no? Entonces nosotros creemos que al no estar homologadas, por ejemplo, hace poco el alcalde de Magdalena dio una norma. ¿Alison? Sí. Que él ha sido, pues, pucha, ha tenido... Se lo ha agarrado borracho en el piso. Ha querido pegarle a la policía. Es un tipo que me parece que no tiene la... ¿Y qué ha hecho? ¿Qué ha puesto? ¿Multa para lo que pasa es que Alison dice que ahora, por el uso de drogas, es como 4.000 soles. 3.600 en la calle, sí. 3.600. Bueno, pero cigarro también, entonces. Debería ser, ¿no? Claro, ¿no? Una chela en la calle. Supongo que es alcohol y sustancias psicotrópicas, ¿no? Como el cigarro no es psicotrópico. Pero el asunto es que, nosotros no estamos, o sea, no decimos que el consumo en la calle esté bien, eso está claro, mal, ¿no? Claro, es para claro. un ámbito privado. Uh-huh. Pero este tipo de medidas lo que sirven son de apalancamiento para la extorsión de malos claro. elementos policiales, ¿no? Exacto. Porque ya es como el policía viene y te dice, sabes que te van a meter 3.500 soles. Claro, ¿no? Ya dame 50, pues, 50. Claro, o sea, se presta esto, ¿no? Entonces, nosotros coordinamos con el Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos un servicio que es la Línea Verde. Ah, ya, un servicio ya. De, sí, este es el centro que en el que trabaja Ricardo Soberón, ¿no? Sí, que estuvo dirigiendo Ricardo Soberón, sí. Ahora trabajamos este servicio que es un servicio de emergencia de consultoría jurídica para personas detenidas por posesión de cannabis. Ah, ya, se pueden llamar. Estén dentro de los rangos permitidos, claro. como decíamos. Claro. Porque todo esto tiene un componente educacional, ¿no? Porque hay mucha gente que no conoce ni siquiera que está despenalizado ciertas cantidades, entonces uh-huh. siempre ha sido como víctima de extorsión. Hay incluso policías que no conocen todavía de la norma. Línea verde. ¿Y cuál es el número sí. de la línea verde?
444-1496. 444-1496. 444-1496. Ya saben, la línea verde, si hay algún problema, algún abuso en relación al consumo de cannabis. ¿Y cómo está ahorita el debate legislativo o en qué medidas en nuestro país? Porque yo creo que este tema está ahí, como que aparece de vez en cuando, ¿no? Y ahí otra vez se olvida. Sí, acá en el país no hay grandes visos para eso, ¿no? Y menos ahora con el gobierno que constantemente, o sea, el aparato legislativo, ¿no? Ya, el Congreso es una desgracia, ¿no? Bueno, el Congreso sí, pero el presidente en todo momento está diciendo que no, como cerrando la posibilidad del debate, ¿no? En el Congreso es difícil que ese tema entre, ¿no? Nosotros Ahora, lo que pasa es que se asocia equivocadamente marihuana con cocaína, ¿no es cierto? Y la cocaína es un problema completamente distinto, porque la cocaína requiere un procesamiento, está llena de químicos, etcétera, mientras que la marihuana es una planta, o sea, de la chacra a la olla, como dicen, ¿no? De la chacra al consumo, no es lo mismo, pero se asocia. Claro, la prohibición también, uno de los lugares donde produce daño la prohibición es en eso, ¿no? Que al haber un mercado negro no se sabe cómo ha sido cultivada esa cannabis y qué tratamientos ha recibido, ¿no? Uh-huh. En cambio, si estuviera regulado y la gente cultivaría por medio de clubes o haría lo que es el autocultivo, sería un cannabis de mucho mejor calidad y que llega a ellos con cierto estándar de calidad, de salubridad, ¿no? Y la gente se preguntará, la relación con la cocaína sí, es de siempre, ¿no? Y es el típico argumento de la droga puente, ¿no? Claro. Si hay una droga puente, debe ser el cigarrillo o el alcohol, que sale en publicidad. Ahora, que son realmente, o sea, en toxicidad, ¿no? Y en dependencia, ¿no? Son superiores, bueno, largamente. Pero ¿no? Ese tema se viene a la mesa por el hecho que es ilegal, porque sigue siendo ilícito. Es como cualquier cosa que se hace ilícito, llama, automáticamente lo conviertes en algo clandestino, donde los usuarios que usan, sea la planta o el aborto, cualquier cosa, se, claro, ponen en peligro. Y sigue existiendo, lo peor es que va a seguir existiendo y... A menos que se regule. Nosotros le hemos puesto en las peores manos, claro, eso ha estado toda la vida y va a seguir existiendo, ¿no? Antonín Artaud dice algo como, priva al pueblo de una forma de proveer placer y encontrarán mil más, ¿no? Claro. El gran, exacto, poeta francés. La prostitución, el tema del aborto, como 300.000 abortos, etcétera. Y yo sí creo que la única manera de solucionar este asunto de la violencia en los delitos de narcotráfico es legalizando, ¿no? Y cobrarles impuestos a los grandes narcotraficantes. Mira México, o sea, te matan al día, ¿qué? 100 personas al día mueren, sí, ¿no? Por todo este combate al sur. Ahora, la gente se preguntará, ¿y por qué la marihuana? ¿No es cierto? Ya, ok. En el alcohol la gente toma, sale, etcétera. ¿Y la marihuana qué encanto puede tener una hierba? Bueno, la marihuana, a diferencia de otras drogas que puedan tener un uso recreativo, tiene un uso medicinal además, ¿no? Ya. Que es algo que no vas a encontrar en el alcohol, ¿no? ¿A qué hace bien la marihuana? Se usa para infinidad de afecciones, ¿no? Desde la antigüedad, o sea, en la farmacopea china ya estaba, ¿no?, establecida hace 4.000 años. Yeah. O sea, sirve, puede ser desde un síndrome premenstrual hasta la esclerosis múltiple. Hace un rato estábamos con una amiga que tenía su prescripción desde California. Para migrañas también. También se ha encontrado que ayuda a reducir las inflamaciones. Yeah. Con la glaucoma, hay estudios para inhibición en crecimiento de tumores, hay un montón. Anda, sí, ¿no? Sí, 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 claro. La cosa es, los más conocidos que yo sé es para la inapetencia, las náuseas, la quimioterapia y la esclerosis múltiple, ¿no? Que reduce un montón los espasmos, ¿no? Claro, porque la marihuana da hambre, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí, produce, claro, más apetito. Claro, pero eso también personas con SIDA también la usan bastante, ¿no? Claro. O sea, encima tiene unas propiedades medicinales de una gama que no se conoce, ¿no? Seguramente, claro, claro, la investigación se queda un poco estancada por, claro, los intereses, claro, pues, ¿no? De hecho. Los intereses comerciales de los laboratorios. De los laboratorios, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo está acá su movimiento? ¿Cuánta gente pertenece? ¿Se reúnen para los interesados? ¿Van? Nosotros ¿cómo? Ahora estamos lanzando una convocatoria para fines de este mes, para incorporar más gente en el movimiento, porque ahora estamos en una etapa un poco de expansión. Justo hemos ido este fin de semana a Trujillo y hemos tenido un taller con gente de la,
Entonces, hemos hecho un poco, lo que hemos hecho en este taller es un poco capacitar a la gente para que utilicen un esquema de trabajo parecido al que nosotros hacemos acá y establezcan una agenda de aquí al Global Marihuana March, que es el... Todos los años hay una marcha mundial de marihuana, sí, ¿no? Que es el primer sábado de mayo. El primer sábado de cada mayo. Y en Chile es enorme, ¿no? Claro, acá, ¿cuánta gente va? ¿300? La última fueron alrededor de 500 personas. Acá en Lima. Sí, y eso muestra la falta del nivel de información en el Perú comparado a Uruguay. O Chile Argentina, mismo, ¿no? Chile, es un país con marchas gigantes que tiene. Claro. De varias decenas de miles de personas. Y una cosa que me impresiona es que este vacío legal ha existido, no es algo nuevo esta marcha. No, este vacío legal existente. Ha existido, o sea, la primera, de lo que yo sé, la primera ordenanza, la primera calificación de marihuana en el Código Penal fue en el 94, cuando primero se pasó diciendo que el juez determinaba la cantidad, a tu peso, sí, intencionalidad. Y ahí en el 98 o 96, no me acuerdo, en el 98 el gobierno de Toledo, sí, se pasó a 8 gramos. Ya lo pasaron a 8 gramos. Bueno, pero aquí el asunto es que este tema de la mala ley, o sea, es un tema que está, del cual es víctima de varios países latinoamericanos, víctima de entre comillas, ¿no? O sea, del cual hacen mal acatando varios países latinoamericanos, ¿no? O sea, igual en Uruguay, igual en Argentina, igual en Chile, se puede poseer, pero no se puede comprar, no está normalizado. Entonces, todos nosotros adolecemos de lo mismo, es por eso que muchos países latinoamericanos pertenecemos a la coalición latinoamericana de activistas canábicos, ¿no? Yeah. Y estamos en constante comunicación todo el tiempo para poder avanzar en eso. Sí, para avanzar en eso. Entonces, ¿y quién los apoya? ¿Alguien los financia? ¿De fuera alguna ONG hay algo por el estilo? ¿O es bueno, más voluntario? A veces, básicamente nuestro trabajo es voluntario. Nosotros sí recibimos algún tipo de aporte de algunas instituciones, como pueden ser ONGs, ¿no? Ya, claro. Y claro, nosotros, a todos los activistas latinoamericanos, nos invitó Open Society, ¿no? Nos invitó a esta reunión de activistas que fue en... ¿Cuándo fue? En México, justo hace un año. Hace un año. Sí. Ahí ya establecimos bien lo de la CLAC y desde ahí venimos trabajando con ellos. Oye, entonces queremos traer los proyectos un poco acá, claro, que se adapten un poco a la situación de acá y empezar a buscar un lugar en el Congreso. Bueno, avísenos para esta convocatoria de diciembre, porque por lo menos desde este programa de Radicales Libres, yo particularmente creo que la marihuana tiene que ser despenalizado en todas sus formas, el cultivo, etcétera. La marihuana no es un monstruo, ni mucho menos, es parte de toda una cultura milenaria y no es mucho menos dañina que las cosas esas que andan por ahí circulando, como el tabaco, etcétera, ¿no? Es un debate falso de la marihuana, y lo felicito porque hay que ser bien valiente para dar la cara en este tema acá en nuestro país, sobre todo. Muchas gracias. ¿Qué es a fin de mes exactamente? Habíamos planeado el 27, pero parece que lo vamos a correr una semana. Es una convocatoria abierta, ¿no? Tenemos ciertos cupos que necesitamos cubrir y hay más gente que quiera unirse, ¿no? Para cuando hagamos las campañas, poder hacer activismo, ¿no? Pasen la voz, por favor. Legaliza Perú, en el Facebook está así, ¿no? Legaliza Perú. Sí, ahí vamos a estar dando información. Recomendaciones. Muy bien, amigos, entonces hay que hablar sobre este tema, sobre la marihuana, porque no es ningún moto, es una plantita. ¿Hay una foto de marihuana, por favor, antes de irnos? Está. Aquí es una plantita hermosa. Mire, ¿qué le ha hecho esa planta a alguien? Por Dios, ¿cómo es que le puede hacer eso a alguien? ¿Ah? Quitemos la voz. ¿Ya han visto ustedes? Eso es el monstruo que han creado unos ineptos políticos en toda Latinoamérica y en el mundo. Volvemos con el último bloque. Chao.
gusta la revista Poder por la calidad de los análisis que tiene. Tiene un análisis político-económico, tiene una buena combinación entre política y economía. Creo que ha venido a llenar un espacio dentro de las revistas peruanas. Poder llenó un vacío en el periodismo del Perú, del periodismo escrito, hace investigación, inversión económica y de la buena. Vamos a presentarles un nuevo programa en el que estamos trabajando arduamente el equipo de Proética y el equipo de La Mula. Queremos tomarle el pulso a la corrupción en el Perú. Pero no solo a la corrupción, también a la ineficiencia del Estado y a la criollada de los ciudadanos. Queremos que sean reportajes y notas que vengan de todas las regiones del Perú sobre casos de corrupción o de ineficiencia de autoridades o de criolladas de ciudadanos. Para cualquier información, comuníquese con poderciudadano@lamula.p. Todos van a caer en el lente de Poder Ciudadano. Continuamos en Radicales Libres en el último bloque y ahora estamos con un colega periodista, Jack Hurtado, que también ha trabajado en La Mula. Jack, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alexandro? Aquí viniendo a compartirte un poco esta afición. ¿De qué nos vas a contar ahora? Te voy a contar de un proyecto. Tú eres el coleccionista. El Comercio te sacó hace poco una entrevista impresionante donde está el coleccionista del fútbol en el país. Bueno, sí. Eso es un poco también lo que le llama la atención a los medios de comunicación, ¿no? Que a mi corta edad, 20 años, haya logrado acumular una gran cantidad. ¿Cuándo comenzaste? Comencé a los 12, hace 8 años exactamente, con un afán más que de aglutinar y por el gusto del fútbol, claro. Obviamente. Porque tú eres tan pelotero, de la cancha. También he jugado, también. Pero mi juventud, mi juventud tiene 20 años. No, ahora. Pero, o sea, va más por el gusto de la cultura, claro. Por la cultura, el deporte, la estadística, una investigación. No es solamente cuestión de aglutinar ni saber qué es lo que ni aglutinar, comprar y comprar, sino saber qué es lo que tienes para saber qué es lo que te falta, claro. Armar como un archivo de la historia del fútbol e incentivar al coleccionismo. Esa es una de las principales premisas que yo parto, como un vicio sano. Uh-huh. En épocas en que, como tú que escribes siempre sobre el tema de la salud, sabrás que en esta época, muchos años, mentes jóvenes han sido invadidas pues por estos vicios del alcoholismo, la drogadicción. Entonces, el coleccionismo parte como una alternativa, un claro. Vicio sano. Y qué mejor coleccionar sobre un deporte, sobre algo tan bonito como el fútbol, ¿no? Que tiene muchas aristas, ¿no? Para verlo, de varios temas culturales, deportivos. Y en ese sentido, desde ya un tiempo atrás he emprendido proyectos, uh-huh. Que es exponer la colección. Ya estaba por Uruguay hace poco en una exposición, ¿no? Hace unos meses estaba ya en Uruguay. No, en la cuna del fútbol. En la cuna del fútbol, en Uruguay se respira fútbol en cada esquina, como comentaba ahora con un amigo. Entonces, todas estas exposiciones tienen ese objetivo, ese fin. Incentivar el coleccionismo, revivir la memoria colectiva. ¿Y qué están más pobladas? ¿De álbumes? Es lo principal, me imagino. La colección es amplia, de varios temas de fútbol. Sin embargo, miren esta joyita. Acaba de llegar recién ahora a Uruguay. Argentina 78, este álbum editado en Uruguay, ¿no? Está lleno, ¿no? Totalmente completo, ¿no? Un periódico uruguayo que ya no circula más en el país. No, y acá está Perú, ¿no es cierto? Acá está el Perú, en el grupo 4. ¿Dónde está? Está por orden alfabético. Sí. Y aquí está selección. Aquí está Perú. Mi color. Esperemos que no remonte ahora nuestros. Ahí está, en el 78, el álbum con las figuritas de Perú: Cachito Ramírez, Chumpitaz, Trucha Roja, Sotil, Quesada, Velázquez, este no me acuerdo, Luces, sí, Muñante, Mendoza, madre, aquí está toda la gente. Qué chévere hoy, qué chévere hoy. ¿Y ahora en qué estás ahora? ¿En qué proyecto ya? Haciendo exposiciones para revivir la memoria colectiva, incentivar el coleccionismo y jalar más gente. ¿Cuántos objetos tienes en total en tu colección? Me hablaba de cuál está mi colección, en qué está categorizada. Tiene muchas cosas, libros, camisetas. Sin embargo, ¿También? Sin embargo, la especialización son los álbumes de fútbol. Okay. No álbumes nacionales ni locales, sino álbumes también extranjeros. Ya. Hay varios materiales que nos llegan de Portugal, de España, con las ligas de esos países, mundiales quizás también de esos países. Hay varios contactos. Te cuento que el álbum más recóndito es de la Liga China y otro de la Copa Africana traído de Egipto, ¿no? Yeah. Ahora con esta ¿Tienes un álbum de la Liga China? De la Liga China, yeah. Totalmente. Realmente indescifrable, ¿no?
y ahora con una remesa que me ha llegado de Uruguay ya acabo de pasar los 300 álbumes, que me da una cifra, digamos, nada desdeñable. Yo tengo tres, ¿sabes? Como te comentaba, uno del 74, el 78, el 82, hasta el 70, creo que mi hermano tengo uno por ahí. Lo voy a buscar para hacer otro llegar. Son joyas, sin lugar a duda, en nuestra mejor época, ¿no? Cuando ganábamos todo. Qué bueno, qué bueno. Y álbumes, camisetas, ¿qué más? ¿Recortes de periódicos? Eso periódico. También. Los también. Periódicos también, si se saben mantener, si se saben conservar, pueden ser unas piezas históricas. Por ejemplo, la portada del día siguiente que clasificamos al Mundial... ¿La tendrás del 82? Estamos buscando, ¿no? La particularidad de la colección es recopilar objetos de nuestras participaciones mundialistas. Claro. Toda la gama de objetos que es posible. Videos, revistas, libros, tenemos. Porque yo me acuerdo, yo te llevo bastantes años, cuando clasificamos al 82. Antes, cuando se clasificaba, se salía a hacer la... Ahora salen a festejar cuando le ganas un partido. Es un chiste. ¿No? Yo estaba en el festejo de la clasificación a España 82. ¡Oh! Era una cosa... Debe haber algún video por ahí de gente que lo ha grabado. Pero salía la gente con los carros a pararse. Pero a festejar una clasificación, pues no a festejar que le ganaste a Venezuela. O un empate, ¿no? Pero clasificamos con un empate. Empatamos 0-0 acá... con Uruguay, me acuerdo esa vez que estaba de León, estaba Victorino, exacto, toda esa gente. No fue Uruguay, fue Mundial. Oye, qué bueno, cuéntanos, ¿hay exposición que viene acá en Lima? Ya dentro de poquito, invito a todo el público de La Mula Televisión, de Radicales Libres, a esta exposición, se titula El Fútbol Se Colecciona, porque el fútbol, aparte de jugarse, de verse, también se colecciona. Uh-huh. Es una exposición que va del 15 al 20 de octubre, de 10 de la mañana a 10 de la noche, pueden visitar en la Universidad Jaime Bosati Mes. Ahí va a estar tus objetos. Eso está muy cerca a la embajada, a Río de Janeiro, sí, por sí, pues, Teatro Plano Japonés. Cuando esté más cerca lo publicitamos, ¿no? Es una exposición realmente muy interesante, la primera que se va a organizar en Lima, de las muchas que se van a venir, hay ya proyectos para organizar otras. La idea es tener una seguidilla de exposiciones donde se pueda armar una base de datos de coleccionistas. Claro, mira que este es Mayer, ¿no? El arquero de... Qué bonito, y realmente el fútbol es una cosa tan... Aparte, la FIFA, los mafias, ya todo puede haber una serie de cosas, ¿no? Sí. Pero cuando están ahí en la cancha, los 11 contra 11 y la pelota, ahí se acabó la historia, es una maravilla el fútbol, ¿no? Que te involucra a los hinchas. ¿Qué te parece el último campeón de España? Impresionante, ¿no? Está que lo consigue todo, ¿no? Y un fútbol que sea... Y es el fútbol que decían que ya no se podía hacer. ¿No es cierto? Ahora todo carro. No, y los tipos, pucha, que sirven, papá, y cambian y como si nada. Disfrutan jugando. Se nota ahí que no es un trabajo para ellos, es un goce. Es increíble, ¿no? ¿Y acá cómo ves el asunto? El viernes vamos a estar en Bolivia. Está difícil la situación allá en La Paz. De hecho, marcarían apostar por jugadores distintos, como no arriesgar como a sabiendas de un resultado nada positivo para esperar el partido verdadero con Paraguay. Se tiene que ganar en Bolivia, no se espera. Se tiene que ganar y nunca se ha ganado. Nunca hemos ganado en La Paz. Esperamos conseguir estos tres puntos y también lo de Paraguay, que ya nos encamine. Será una fiesta, posiblemente vivienda de decretos feriados, ¿no? Posiblemente. Oye, Jack, el tiempo queda corto, pero gracias por tu visita, por este ánimo de coleccionar el fútbol, algo tan bonito en medio, como tú has dicho, pues de tantas distracciones y tonteras que hay. Esto del fútbol, yo creo que muchos chicos más deberían verlo, ¿no? ¿Siguen habiendo álbumes de los mundiales? Sí salen álbumes, cada, ¿no? Cada temporada del mundial sale un álbum, ¿no? Ya cada vez está bajando mucho. En otro país la cultura del coleccionismo es mucho mayor y eso esperamos acá con varios proyectos revivirla. Muy bien, Jack. Ha sido Jack Hurtado, el coleccionista del fútbol. A sus 20 años ya tiene una colección impresionante. ¿Qué será cuando tenga 30, 40? No vas a tener donde guardarlo. Vas a tener que alguien que te aguante. Bien, amigos, nos reencontramos el próximo miércoles aquí en Radicales Libres en La Mula TV. ¡Chao!